Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ofelia Pastrana Roa, of course, en Twitter. Y esto es mi espacio en el YouTube para hablar de mis bobadas y las cosas que no son tan bobadas. Diagnosis es un show que se dedica a responder sus preguntas acerca de la vida trans o todo lo que me quiera preguntar. El otro día alguien habló acerca de temas geek y eso vendrá después. Pero aquí hablo nomás dos o tres cosas que me llaman la atención primero y después nos vamos con las preguntas. Así que vamos a comenzar un poquito. Hoy quiero hablar acerca del tema del odio al cuerpo. Porque cuando eres trans, lo primero que te dicen es: siento que nací en el cuerpo que no era. Pero les tengo una noticia. Nadie nace en el cuerpo que quiere tener. ¿Por qué yo no puedo tener ese cuerpo? Pero yo quiero algo más o menos así, ¿ves? Hay un poco de grasa que hay que quitar de acá. Nos sentimos avergonzados en nuestro cuerpo. Ya no peso más de 150 libras. Y a fin de cuentas, nos pasamos toda la pinche vida modificando nuestro cuerpo porque siempre tenemos algo que queremos cambiar. Ahora, eso no quiere decir que quiero darle un poquito de ignore al tema del trastorno dismórfico corporal, donde de cierto modo tenemos esta situación realmente psicológica de vivir una preocupación, que te sientes que vives por fuera de lo normal, tienes un defecto percibido y pues básicamente algo con tu imagen corporal, ¿no? Y hay casos donde se justifica, ¿no? Gente que de verdad su cuerpo hizo cosas que de verdad no eran lo que querían y realmente era muy difícil vivir con esto, aquello y demás. Y por consecuencia, se siente una baja autoestima. Yo, siendo trans, viví por algo similar. Algo que más que un trastorno dismórfico de cuerpo, era un trastorno, entre comillas, de disforia de género. Una desconexión entre me siento mujer, pero veo mi cuerpo y veo hombre, que hay que cambiar eso, ¿no? Y esto también de cierto modo viene un poquito con la desconexión de lo que se supone que es el género y nos crían diciendo tu cuerpo define quién eres y tus genitales y la chingada, cuando realmente pues la construcción de género se hace aquí. Conozco gente que no ha modificado su cuerpo en lo más mínimo, por ejemplo, mujeres cisgénero que usan su cabello y su presentación estereotípica de mujer, pero van por la vida diciendo soy hombre y no pasa absolutamente nada, porque es más, hoy en día es perfectamente legal cambiar tu género o tu sexo en documentos sin siquiera cambiar tu apariencia, lo cual da el mensaje un poco de entonces dónde está la mujer o dónde está el hombre. De hecho, la gente que pasa por dismorfia o que pasa por disforia o que tiene estos descontentos con su cuerpo, pues de cierto modo todos pasamos por algo como una serie de varias quejas vagas o generales que pues por siempre están relacionadas con nuestro aspecto. O sea, el malestar psicológico significativo que viene relacionado con que tu cuerpo no se esté comportando como tú quieres que se comporte, que igual es el caso, ningún cuerpo se comporta como tú quieres que se comporte, pues tiene que ver un poco con sentir hasta esos malestares. Hay síntomas ansioso depresivos, de hecho, hay trastornos de ansiedad, aislamiento, exclusión social. Y la verdad remonta un poco al por qué no la pasamos siempre pinches enfocados en que nuestro cuerpo nos fucking guste. Porque les digo desde ya, es un milagro que nosotros estemos vivos. Y no lo digo del modo religioso y de las cosas lindas que pasan de la vida, sino más bien lo digo desde el punto de vista científico. Las probabilidades que nosotros salgamos como personas creadas y que nuestro cuerpo se dé chance de desarrollarse, etc., son algo así. Imaginen que ustedes agarran un salvavidas y lo avientan en cualquier lugar del mar. Y en todo el mar, pues básicamente hay solo una tortuga nadando bajo el agua en cualquier lugar, ¿no? Y la probabilidad de que nosotros seamos creados y nosotros existamos hoy en día es el equivalente a que si la tortuga dice voy a salir al aire y justo cuando saca la cabeza la saca en el centro del salvavidas, en el primer intento. Y no es broma, el cálculo se genera porque básicamente da el número de gente que hay en la Tierra y pues como pues básicamente el chance que se conozcan siendo de géneros opuestos y que tengan capacidad de procrear en los primeros 25 años de vida. Y encima de eso, teniendo en cuenta las posibilidades de que estas personas hablen, se reúnan de nuevo, formen una relación que además se considere a largo plazo, tengan hijos juntos, digo, por medio de que el óvulo y el espermatozoide apropiado se encuentren. Y que encima de eso, todos nuestros antepasados hayan pasado por este proceso, suma a esta probabilidad. Oigan, esto ni siquiera es tomando en cuenta con la probabilidad de que el planeta Tierra exista en el universo, porque en este caso sí es de verdad casi cercano a cero, si es que no cero y no estamos aquí. Porque los invito a hacerse el ejercicio. ¿Cuánta gente consideran ustedes atractiva en el mundo? ¿Con qué capacidades? ¿En cuándo van a poderlos conocer? ¿En dónde? Si son de los soy sola. También tendrán una cantidad de límites. ¿Qué edad tienen que tener? ¿Y qué idioma tienen que hablar? ¿Y en qué país tienen que vivir? Las probabilidades son absurdamente bajas. El ejercicio es como si 2 millones de personas se reúnen para jugar un juego de dados con un dado de billones de caras y todos tiran el dado y dan el mismo número. O sea,
550,343,279,001. El primer intento. Y aún así, con lo difícil que es vivir, existir y estar en el planeta, todo el mundo se queja de lo que nos dieron. No me gusta mi cuerpo. Tengo problemas de confianza. Todavía no tengo el cuerpo que deseo. Yo tenía muchísima disforia con el pecho, lo nombro siempre y es así. Y muchos chicos comentaban que tras operarte el pecho, de la disforia que tenías del pecho, pasas a tener más disforia en el tema de los genitales. Pues sí, sí estoy notando cambio en mi cuerpo, no les voy a decir que no, pero no me siento así realmente segura. Ok, también lo admito, soy culpable. La sociedad me dijo que debería tener un acuerdo de cuerpo y la verdad es que mi cuerpo hizo una cosa completamente diferente. Después dije, ¿sabes qué? Voy a modificar eso. Pero el tema aquí es que todo el mundo modifica el cuerpo. De cierto modo, nuestro problema es que estamos lidiando con el binario de género, que es una cultura impuesta sobre una necesidad de separarnos para una de varios usos, porque no existiría si no fuera práctico para alguien. Por en un caso está el caso de sumisión y control y demás y todo aquello que se habla en religión. Empujemos eso de lado un poquito, pero también hay una teoría que además es muy famosa que habla del inicio de la discriminación binaria de género gracias a la práctica, la agricultura y la productividad. No es broma, para poder como sociedad hacer mejores agricultores necesitamos gente grande, fuerte y capaz, o sea, entre comillas, hombres, que puedan hacer esto y aquello y demás. Y por consecuencia, culturalmente se le enseña a las mujeres a que no pueden ir al campo porque tienen que estar en casa haciendo su, entre comillas, rol de género. Y lo que acaba sucediendo aquí es que se crea una inmensa cultura de que los hombres y las mujeres son diferentes. Y sí, en lo general hay casos donde los cuerpos de los hombres se desarrollan de un modo que eso puede ser algo más creado históricamente con el pasar de la cantidad de tiempo que llevamos al planeta, con el tema que además es buen marketing dividir. Existe lo que se llama la discriminación de precios, donde tú le cobras un precio a un segmento de gente, otro precio a otro segmento de gente y por consecuencia vendes más y haces más dinero. Por ejemplo, en los aviones se le vende primera clase a la gente pudiente que lo puede pagar, que no quiere compartir espacio con la gente que está en clase general o business. Y en este caso, técnicamente, si sumas todo lo que se vendió, vendes aún más, pero tienes que darle un trato diferente a cada quien. Lo mismo pasa con el género en marketing. Nosotros nos inventamos en algún motivo como raza que a las mujeres hay que darle un desodorante diferente que a los hombres, porque por algún motivo tienen que oler diferente, porque a los hombres no le van a gustar las flores y esas estupideces y la cantidad de cosas que nosotros nos echamos encima por querer decir sí, es que los géneros son diferentes, bla, 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 bla. Lo que no mucha gente sabe es que esto genera algo que se llama la ansiedad cisgenerista o la ansiedad de cisgénero, donde nos crían diciendo tienes que ser un hombre de verdad, 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 si vas a ser un hombre, o una mujer muy mujer si vas a ser mujer. Y esto sí es carga cultural que viene sobre todo de raíz europea. Y cuando digo europea es porque las comunidades indígenas que existían en América antes de que llegaran los europeos no siempre discriminaban por género. Cualquier foto donde ustedes vean a una persona indígena de hoy aún todavía muestra mujeres que muestran sus pechos y les resbala y que de cierto modo están viviendo una vida donde la diferencia de género es bastante más pequeña. Ahora, el caso es que nosotros nos la pasamos toda la vida tratando de reafirmar nuestro género. Cuando eres un hombre, te dicen que tienes que comportarte ABCDFG y no te permiten hacer cosas que deberían de, a lo mejor, aligerar la carga, como por ejemplo llorar. Y lo que acaba sucediendo es que tú buscas cómo comprobarle a la gente que si eres hombre, macho, fuerte, o que eres mujer, florecita, dedicada, que cumple los roles y demás. Y hay gente que se enorgullece mucho de cumplirlos muy bien. Por consecuencia, también hay gente que se enorgullece mucho por no cumplirlos y romperlos. Y no estoy hablando de la gente LGBT acá, sino estoy hablando de cómo nosotros nos esforzamos por buscar comprobar, porque necesitamos de cierto modo, y eso también es de crianza, que los demás nos aprueben para poder existir en sociedad, que es algo fenomenalmente descuadrado y no debería ser un estándar. Y ahora hay que tener en cuenta que nosotros no solo hacemos nuestras acciones las culpables del por qué pertenecemos nosotros, no pertenecemos a una serie de género, sino que también nosotros se lo aplicamos a los demás. Cuando estamos en pareja, por ejemplo, a muchas chicas les encanta sentirse mujer por medio de pedirle a su pareja que haga el rol de hombre. Tú pagas, yo soy una mujer, tú cuídame, tú ven por mí. No, yo soy mujer y me tienen que dar este trato. Y estas cosas también sirven para reafirmarnos nosotros el por qué somos nosotros quienes somos en este género, quienes nos enseñaron que es binario, pero está más que comprobado que no lo es y que solo está en nuestra cabeza. Y este es otro de los motivos por los cuales existe mucha discriminación, porque hay gente que se la pasa la vida reafirmando su posición de género y de repente llega alguien que dice, ah, yo soy mujer los martes. Entonces despierto muchas dudas de, ¿perdón? ¿Cómo que tú sí te puedes dar el lujo de cambiar géneros cuando te da la regalada gana y yo no? Porque lo que está pasando ahí es que no es que despierte la violencia
per se. Lo que despierta es un poco de nostalgia de yo pude haber, y esto es un proceso que está sucediendo en el subconsciente, pero yo pude haber sido un poco más mujer y no me lo permití. Y por consecuencia, cuando sientes nostalgia, atraes furia, y esa furia no la expresas contigo, la expresas con el tercero porque eres el culpable, porque por definición subconsciente tú no eres culpable de nada, sino es algo que te sucede. El mundo conspira contra mí. Curiosamente, mucha gente trans se la pasa diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó hacer estas cosas? Pues porque la realidad es que nosotros nos pasamos la vida tratando de reafirmar, y como nos damos el chance de cambiarlo cuando somos trans una vez o cuando somos genderqueer 100 veces, pues entramos un poquito a lidiar con vida sin esa ansiedad de género. Y es parte porque salir del closet es tan liberante, porque dejas de pensar en estas cárceles y comienzas a vivir realmente libre. Yo soy Ofelia Pastrana Rothkors en Twitter. Vámonos con las preguntas. Díganme qué piensan acerca de lo que es odiar su cuerpo y no. Y no olviden que todo el mundo odia su fucking cuerpo y todo el mundo lo quiere modificar, y es parte de la vida y es muy normal. Y la verdad es que cuando vamos a la tumba, realmente no vamos a tener el cuerpo con el que nacimos. Nadie. Tu disforia es una paranoia tuya. Yo quiero cambiar, sí, pero aún así me voy a amar tal como soy. ¡Mua! Para Alondra, que igual y escribes un buen, y mil gracias, de verdad me encanta ver cuando comentas, me comenta que en algún momento se dio cuenta cuando estaba hablando con sus amigas gay que si no eres lesbiana completamente, no te aceptan. Y yo le hago la pregunta de qué es ese completamente. Tengo un par de amigas lesbianas que son muy femeninas y también se acercan y le dicen, no eres lesbiana porque no eres lesbiana de verdad, porque eres femenina. ¿Quién dijo que lo femenino tiene que ir ligado con la atracción sexual? Y eso tiene mucho que ver con nuestra imagen de la identidad. Para Yudiel, que dice que ya se tiene que ir a dormir, que son las 4:40 de la mañana. Tengo la peor maña del mundo de publicar a la medianoche, pero es porque acabo de editar y digo, no quiero subir ya, entonces no me odian. Estoy subiendo muchos videos ahorita porque estoy moviendo de canales, así que gracias, pero voy a dormir. Descansa, que ganas peso si no duermes bien. Para Octavio Fernández, que me dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años me pones? O también podría decir, esas cosas se le preguntan a una niña. La verdad, tengo 33 años, no es broma. Pero sucede mucho, me quería nomás responder esta pregunta porque a veces el proceso hormonal, no es broma, tiende como a hacernos ver un poco más jóvenes, y es algo donde muchas chicas como a veces se sacan de pedo de no, ni siquiera se ven de su edad. Pero bueno, si tengo 33, me gradué en mi maestría a los 24 y por eso llevo trabajando tanto tiempo. Para Daniela Valle, que me dice, chútate un videillo del poliamor, que no es lo mismo que la poligamia y menos tiene que ver con la infidelidad. Tienes toda la razón. Tengo un video más atrás acerca de las familias LGBT, por si lo quieres buscar, pero de todos modos te tomo la razón un poquito, te tomo la sugerencia. Ya haré un video, prometo, donde el tema del poliamor es un poco complejo, pero es algo que se vive más en la comunidad LGBT, no es exclusivo de la comunidad LGBT. Es un modo lindo de vida, no es para todos. Para Juan Pox, me pregunta si se nace gay o se hace gay. No hay nada que lo explique o no hay nada que lo determine, pero la verdad la vida LGBT también puede tener que ver, tus genes también puede tener que ver, pero es bien difícil identificar que esto es algo en tu cuerpo, porque de cierto modo mucha gente se diría decir, entonces a lo mejor se puede trabajar una cura, así como también es muy difícil decir es una elección, porque entonces dirían, ay, pues es que ¿por qué lo eliges? ¿No? Entonces, en mi opinión es una mezcla de las dos, pero de cierto modo yo creo que es mejor ya ni fijarse, ¿sabes? Es mejor entender que si se nace gay, pues también se nace heterosexual. Entonces, o si se hace gay, también se hace heterosexual. Y por consecuencia, en algún momento, todo lo que te digan a ti aplica para ellos también. O sea, ¿en qué momento elegiste ser gay? No sé, ¿en qué momento elegiste ser heterosexual? Para Gabriel Hernández, que me dice, ayer me saqué de onda cuando no te encontré en otro canal. Sí, ¿sabes qué? No lo cerré, simplemente moví todos los videos, ya sé, se perdieron los comentarios, pero bueno, ahí quedaron guardados, solo que no están publicados, pero quise abrir un canal especial a Diagnosis, porque se hace todas las semanas y ya había gente que se confundía, ¿por qué de repente subes este video? ¿Por qué no? Este es uno dedicado solo a esto. Para Armando Rica me dice, ¿qué puedo hacer si una entrevista de trabajo te sientes discriminado? En un caso hipotético, pues bueno, lo primero es, si te sientes discriminado en la entrevista es fenomenal, porque entonces ya sabes que te irían a discriminar en el trabajo, sí. Entonces, tómalo como una buena pista de, bueno, menos mal, desde ya me dijeron que tienen pedos y no pasa nada, porque así mismo también te pueden discriminar de modos positivos. O sea, te pueden decir, buscamos a alguien exactamente como tú.
Y en eso, de todos modos, tú deja que suceda y en el peor de los casos argumenta un poco. Si de verdad crees que quieres pelear contra esto, argumentalo también de eso que tiene que ver con mi trabajo, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas, si te están entrevistando para salir contigo, pues entonces ahí sí importa, ¿no? Pero si no, el resto, la verdad es que ¿cuál es la relación? Es como un ¿y qué? Yo soy Felipe Sánchez, of course, en Twitter, y ya vieron que estamos en un canal nuevo. Díganle a sus amigos, queremos charlar con un canal. Les quiero.